Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya calle la perra, ya no hay sonido, ya no hay nada. Les decía que hay alguien que ustedes son, ustedes sienten como mucha pasión por las cosas que pasan alrededor de ella. Cualquier cosa, sea buena, mala, como sea, ahí están ustedes para acabarla, para lavarla, para lamberle, para todo, porque ella inspira eso. Ella inspira como que tú tengas el interés. Te despierta el interés a cualquiera de que la sigas, de que estés atento a todo lo que ocurre con su vida. Y yo estoy hablando de la prota, de Yanna. Yanna Rivera, la prota, mi prota, porque ese nombre se lo puse yo y orgullosamente yo. Qué rico, me encanta. Y la prota es como una especie de te amo, te quiero mucho, pero no te entiendo. La prota es como una especie de qué bonita, qué bonita. Pero entonces te da la impresión como que aquel dicho de que belleza nunca está acompañado de inteligencia, como que ella te lo confirma, como que ella te lo afirma. Pero después la ves y te das cuenta que no es que no sea inteligente. Entonces, como que ocurre algo con ella. Entonces, es como la como que una muchacha como que no es constante en las cosas. Como que ella inicia una cosa y ya tú te das cuenta como que está dispuesta a que esa cosa ya va a terminar. Como que ella no es muy fiel a las cosas que ella está haciendo. Porque de repente cambian totalmente. Yanna era una muchacha. Digo, no es tan muchacha ya, pero sigue siendo joven. Que antes era Nadia, una muchacha muy bonita de un campo de Nagua que hacía videos aquí para tiendas de ropa. Y era tan linda que obviamente llamó la atención de todo el mundo. De hombres, de mujeres, de pargos, de templos, de narcos, de todo el mundo. Ella llamó la atención y hasta que un día Yanna... Después, pero Yanna previo a eso tenía otra vida, tenía otro hijo y tenía otras historias y todo eso, pero que no fueron interesantes porque era desconocida en ese entonces. Entonces, yo veo todo el movimiento con la muchacha, me enviaban muchas fotos de ella, de Yanna, y yo decía, ay, pero qué muchacha tan bonita, pero qué muchacha tan chula. Un día mandaron un video de ella en un carro, ella cantando en un carro, pa, 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 ok, el carro de un templo, perfecto, no importa, pero se veía tan linda que yo dije, pero ¿quién es esta muchacha? Pues yo comienzo a indagarla, a investigarla, a seguirla y a ver, y ahí surge un romance de ella con un muchacho de los Estados Unidos llamado Jonathan. Entonces yo veo eso como interesante y comienzo a darle ese seguimiento y comienzo a publicar cosas de ellos. Pues esas publicaciones yo veía que tenían mucho comentario, que tenían mucha gente que los amaba, que tenían muchos haters y eso es perfecto para tú armar cualquier cosa. A mí se me ocurre, yo un día dije, pero esto es como una novela. Porque mira, ella, todo el seguimiento, el capítulo de hoy, el de mañana, todo. Yo dije, déjame poner un nombre a esto. Yo puse Instanovela. De ahí vino el tema de Instanovela, ese término Instanovela. Y yo comienzo normal a publicar cosas de ella y yo veo la historia. Y yo, ay, pero es un amor de su madre. Mira, el tipo está afuera y ella está aquí y se aman y se profesan un amor y se envían mensajes y todo eso muy chulo. Y yo, ay, pero qué historia tan bonita. O sea, ella tan linda y él poderoso en los Estados Unidos, poderoso pensábamos todos, y o sea, poderoso quiero decir económicamente. Y yo decía, ay, pero eso es como una historia de amor, como una telenovela, como que mira qué chulo es todo esto. El caso es que se fue dando la novela, todo eso, la gente comenzó a interesarse, gente que la conocía, ella comenzó a mandar cosas de la historia de ella, cosas que lo conocía a él, mandó historias de él, y todas esas cosas, y ahí manda un video de él orinando a una ex, que está en YouTube, por cierto. Y yo digo, ay, mira qué chulo, déjame yo. Entonces, ponerle a él como a ella la prota, porque ella es la prota de la novela, y a él el negro mión y la prota. Pues ahí se armó, ustedes recuerdan esa Instanovela que duró como 6 temporadas, contando todos los pasos de ellos, sus cosas,
sus cosas amorosas, sus encuentros así, los que yo publicaban como bien erótico, los cuernos de él hacia ella. Fue una cosa apoteósica, o sea, un seguimiento total. Y así fue el paso, y se fue dando a conocer la prota. Y la prota se hizo una figura en las redes, la prota se hizo maldita y todo eso. Y hasta que ellos se unieron, él vino, él logró venir, se vieron, se conocieron, vivieron un tórrido romance divino, andando todas las discotecas de Santo Domingo, por el interior, por las playas. Ella lo llevó a su casa, allá en Agua y todo. O sea, una pareja chulísima, y era muy lindo verlos porque se veían increíbles los dos juntos, increíbles se veían. Oye, de una forma, increíble. Era chulo, era bonito verlos a ellos dos. Y nada, vinieron los problemas de ellos. Él un poco violento, ella, imagino, un poco contestataria. Vinieron los problemas y el fin fue, él ofreció un carro, él le dio el carro y todo, la telenovela. Y de repente la telenovela se convierte como un cuento de terror y vienen los problemas. Ella hablar mal de él hablar mal de ella, él mostrar videos de ellos dos teniendo relaciones sexuales. O sea, un sinfín de cosas. Y nada, pasó ahí, pero la Yagna seguía siendo como interesante para el público. Y de hecho, él también, el Negro Mion, que de hecho lo conocí una vez en Nueva York y me encantó. O sea, él me encantó, se ve chulo, se ve bonito, es un papi chulo, es un papi chongo, y yo entendía la prota porque estaba que se meaba por él. Pues nada, la prota, se separaron, él siguió su vida, él volvió con la ex, después volvió con la otra, después con la otra, porque tiene una ex allá, que es, cada vez que termina con una, él la busca a ella, que es Eliana, de Eliana. Pues nada, el caso es que Yagna sigue en el medio. Le dan un chance en la radio, un chance en la televisión, pero ella es muy tímida, ella es muy nerviosa, ella no dio la talla y se quedó afuera, pero se mantuvo en las redes sociales como una persona, o sea, como una socialite, se mantuvo ahí. Aparte que Yagna es muy linda y entonces eso ya es medio camino ganado para que la fanaticada crezca. Y Yagna es una mujer muy coqueta, es que es muy bella Yagna, la prota. Entonces, ¿qué pasa? De repente, después de tanto meneo, que por aquí, que por allá, que con las amigas, que pelea con las amigas, que por aquí, que un novio por aquí, que un novio por allá, que soy yo, que vaina, patatín, que patatán. En ese transcurso con el Negro Mío, ella tiene su hija, la hija de él, se dejan antes de que la niña nazca. La historia de que él nunca vio la niña, que ella no permitió que nunca él viera a la niña, o que él era un mal padre, que él no la mantenía, y él que sí, y ella que no, y él que sí, que al fin tú no sabías ni siquiera a quién creerle de los dos. No sabías a quién creerle. Pues el caso es que yo siempre decía, pero qué raro que ya una mujer tan bonita se meta en esos asuntos, en todos esos problemas. Nada, bien, anyway, pasó el tiempo de Yagna y todo, y de repente Yagna aparece que tiene un novio que era Manny. Yo dije, coño, por fin. O sea, por fin, como alguien que la representa. Que un tigre que, aparte de que está buenísimo, un tigre que con recursos, un tigre que se veía como que le estaba dando su valor a su mujer. La tenía bien. Era su mujer, la presentaba como su mujer. Y Yagna sale embarazada y todo es muy bonito. La familia perfecta. Y yo, wow, Dios mío, por fin. O sea, por fin, eso era lo que Yagna necesitaba. Un hombre de ese calibre era lo que Yagna necesitaba. Embarazada, todo. Digo yo, ah, ok, está bien, otro embarazo. Pero anyway, está bien, porque ella tiene la habilidad o la suerte, o como se quiera llamar, de que se mete con un hombre y sale embarazada. No sé a qué viene eso, no sé si es provocado, no sé si es adrede, no sé si es accidental, no lo sé. Pero qué chulo que así es, porque tiene tres hijos hermosos y ahí están sus hijos. Y como ella dijo hace un momento, que ella por lo menos los tiene, no como la gran mayoría de las mujeres del medio que se viven sacando los muchachos por pipa. O sea, ella tienen sus hijos y ahí hay que darle su aplauso y sus méritos por eso. Pues el caso es que de repente yo veo que esa historia como tan bonita, aparentemente, de repente como que uf, se esfuma y Yagna se va. Yagna se va a los Estados Unidos y después llegan los videos de Yagna en teteo, que por allí, que por acá, que nunca con nombre, pero de repente se ve algo que uno pensó que nunca iba a ocurrir o que era imposible que ocurriera, porque ellos estaban muy llenos de odio, Yagna y el Negro Mion. O sea, muy llenos de odio en ambos, porque yo hablaba con los dos.
Y los dos me hablaban con el mismo odio uno del otro. Entonces, de repente, yo veo que ella por fin permite que él pueda ver a su hija. Y ella le lleva a su hija allá. Después que se la negó de mil formas y todo ese asunto. El caso es que hay una cosa que a mí me consta mucho. Me consta que Yagna da la vida por el negro mío. Yagna, esté con quien esté y diga que ame a quien sea, Yagna da la vida por el negro mío. Y lo va a negar hasta que se muera. Pero eso yo lo sé. Y me consta. Dicho por ti misma, a mí. ¿Ok? Que ese es el hombre, ese es el macho. Porque sabes que mientras más te maltratan, más te enamoras. Parece que ella es de ese tipo. Entonces, ahí está la Yagna. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a Yagna. Yo no sé por qué Yagna todavía no ha formado como una familia como constante, como de peso. Como que, Yagna, tú no vas a ser linda todo el tiempo. Tú no vas a ser joven todo el tiempo. El tiempo pasa. Y el tiempo pasa de una forma terrible. O sea, cuando tú menos te lo esperas, ahí está el tiempo diciéndote, se te acabó, ya no tiene más chance. Entonces, yo creo, Yagna, que ese mundillo, el que tú muestras tan bonito, tan perfecto, tan de mamachula, tan de Kim Kardashian, yo creo que hay una edad para eso. Hay un momento para eso. Ya tú tienes tres niños, y yo creo que tú eres el tipo de mujer que te gusta mucho, mujer de campo al fin, que te gusta mucho como la familia, como estar en familia. Entonces yo creo que, Yagna, yo no sé si a ti te aconsejarán qué chulo, qué bonito, qué divina, qué hermosa y qué todo. No, yo quiero como más para ti. Yo como una gente que te tienes hasta cariño, yo creo que tú necesitas centrarte, ¿eh? Ya tú necesitas centrarte, y si no es por ti, por lo menos por los muchachos. Centrarte ya como con alguien. Y mientras tú te sigas moviendo en ese mundillo del teteo y de la discoteca y que el videíto y que la cosita y que la... Eso, tú no vas a conseguir un hombre de verdad, ¿eh? No vas a conseguir un hombre de verdad en ese mundillo. No lo vas a conseguir, Yagna. Si tú, pero si tu meta es seguir en eso hasta que te pongas vieja y ya nadie te haga coro, entonces está bien, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, Yagna. Entonces, Yagna está allá, le llevó a la hija al negro mío. No se ha visto nada de ellos dos, de que juntos, de como que están saliendo y nada de eso. Pero yo, conociendo el gusto de ella por él y el gusto de él por ella, ahí se ha majado de todo. Oye, ahí se ha majado de todo. Yo estoy casi seguro que ahí se majó. Porque es que, obvio, esa tipa ama a ese hombre. ¿Sabes? No es que lo ame. Es que es enferma con ese calembo. O sea, ella es enferma con ese hombre. Y él con ella. Que aunque tengan pareja y digan que te odio y que es una basura y que este es el macho mío, esta es la mujer de mi vida, mentira todo, cuento de camino todo, esas dos gentes se aman. Entonces, no sé, Yagna, qué pasa contigo. Yo no sé qué es lo que pasa contigo. ¿Por qué tanta, o tienes mala suerte para conseguir hombres que hacen que tú termines esa relación? ¿O son ellos que se cansan de ti y te dan y te botan, te dan para afuera? ¿O que tú eres una persona muy inestable porque eres muy bonita? Entonces es muy raro como que un hombre diga, déjame yo afuerear a esta. Uno piensa como que eres tú la que afuereas a los hombres porque eres tan hermosa que uno no concibe que sea el hombre que te saque a ti los pies. Entonces ahí hay un fallo, Yagna, ¿eh? Hay un fallo en ti que de este lado desconocemos. O tú eres muy inestable, o tú no eres nada fácil, o no sé. Yo podría pensar en lo último, que no eres fácil, que tú no eres fácil, que si muy bien los hombres no son fáciles, también hay mujeres que son muy peligrosas. Entonces, y que quizás por eso tú no has llegado como a una estabilidad de pareja. No, no lo has llegado. Entonces, si ese no es tu plan, entonces no hagas relaciones, Yagna. Tú eres muy bonita, da ese cuerpo al pueblo, coño, al que te lo pida, dáselo. Pero no hagas relaciones para que entonces después esas relaciones se fumen de la nada. Mm-mm.
hay un problema contigo, Chanda. Yo no sé lo que es. Muy bonita, pero aparentemente podridita. Entonces, di lo que es o revísate y cámbialo. Me voy porque la prota de esta me deja de hablar, me elimina, me bloquea y todo, porque ya no es así. Ya no es muy inteligente escribiendo. Ella es muy inteligente escribiendo. Tiene unas ideas y unos pensamientos y muchas palabras y todo. Yana es súper en eso. Hablando no. Hablando tiene problemas. No ponía que es una modelo. Pero Yana está fuerte ya. Está fuerte. Está fuerte ya. Fuerte. O te declaras ya como una mujer que no quiere relaciones. Una mujer que ya que va a criar a sus hijos a como de lugar y como de lugar. Pero... está fuerte. No debí darte el lujo de perder un hombre como Manny. ¿O fue el que te... Fue el que te desfirió, verdad? ¿O fuiste tú? Tú me dirás que fuiste tú. Que fueron cosas que pasaron. Pero... no sé. Todo el mundo me habla maravillas de Manny. Todo el mundo dice cosas maravillosas de Manny. Del grandioso hombre que es. Entonces... aparentemente el malo no es él, Yana. Yana, prota, aparentemente, el malo no es él, la mala es otra, y no soy yo. Ahora ódiame, Yana, que mientras tanto yo te seguiré amando, como la novela. ¡Te sigo amando!